Hola amigos de Bombal, en esta ocasión te explicaremos 7 cosas de la pizza que probablemente no sabías. 1. Se dice que el significado de la palabra pizza data del año 997 después de Cristo en la ciudad de Gaeta, Italia, y se cree que es una deformación de la palabra pincere, que significa machacar o aplastar. Otra teoría de la procedencia se basa en el alemán antiguo, con la posible deformación de la palabra piso piso, que significaba mordisco a un pedazo de pan. 2. La primera referencia encontrada de lo que podría haber sido una pizza fue hallada en la antigua Roma tras la erupción del Vesubio y semejaba a un pan cortado en 8 partes. Igualmente, Marcus Apicius, en su libro de Recoquinaria, el primer libro de cocina romana, hacía referencia a un pan plano aliñado. Otra referencia más actual y de las más conocidas es que la pizza nació en la ciudad de Nápoles, Italia, en el siglo XVII. 3. La pizza margarita fue inventada en el año de 1889 en Nápoles por el chef Rafael Esposito en su pizzería Bracci y fue en honor a la reina Margarita de Saboya. 4. La pizza más grande del mundo fue elaborada en Los Ángeles, California, Estados Unidos en el año 2017. Midió 2 kilómetros y pesó más de 7 toneladas. ¿Qué tal, eh? 5. El mejor pizzaiolo, o sea pizzero, es Jesús Marquina de Tomelloso, Ciudad Real, y ha sido 4 veces campeón del mundo en Roma. 6. Se dice que México es el segundo país consumidor del mundo de pizza y rebasa los 1.000 millones al año en ventas. El primer Pizza Hut aquí en este país se estableció en 1989. 7. ¿Sabías que la pizza más cara del mundo costó $2,000 y fue elaborada en Industry Kitchen en Nueva York? Sus ingredientes: caviar beluga, langosta, aceite de trufa y copos de oro de 23 quilates. Bueno amigos, esto ha sido todo. Esperamos que te hayan gustado las 7 cosas de la pizza que probablemente no sabías. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube y que nos sigas por Facebook como Bombal. Además, si quieres conocer más acerca de estos temas, puedes seguir a GastroFriends igualmente en Facebook.